opciones con las que enfrentarse a esta amenaza. Este verano pasará a la historia por haber sido uno de los más tórridos desde que se tienen registros, con olas de calor encadenadas que se anticiparon a la propia estación. Y pasará a la historia también por ser uno de los estíos más adversos y nefastos en cuanto a incendios forestales se refiere. Fuegos diferentes de una violencia desatada. El problema son con estos nuevos incendios que ya hay tanto combustible, una cantidad de combustible, unos regímenes de viento, vienen con unas temperaturas excesivamente extremas. Aquí en Andalucía estamos acostumbrados en verano a pasar calor, pero este verano ha habido unas temperaturas demasiado extremas. Y estos incendios son muy difíciles de atacar. No ya es cuestión de tener más medios de extinción, sino que se hacen prácticamente inabordables. Son incendios que en 24, 40, 72 horas pues adquieren un perímetro de decenas de kilómetros y entonces, y con una altura de llama y una intensidad de calor que desde luego con personal humano dentro del incendio son de muy difícil combate, ¿no? Lo ocurrido en este verano de 2022 no tiene precedentes. Si se echa la mirada atrás y se observa la serie histórica, la media de superficie quemada por los incendios forestales en España en el último decenio se mueve en torno a las 70.000 hectáreas anuales. Según el programa Copérnicos Europeo, han ardido 300.000, cuatro veces más. Si a esa accidentalidad o ese error humano se conjugan, pues hace que se produzcan incendios con focos secundarios, con riesgo y con un avance y una propagación que está por encima de la capacidad de movimiento del ser humano, ¿no? Porque el dispositivo se mueve con las aeronaves, con los camiones, con los retenes, pero el incendio va a una velocidad que hace difícil que le podamos dar muchas veces una respuesta de un ataque directo porque la evolución del mismo lo imposibilita, ¿no? Andalucía este verano ha tenido 6 grandes incendios forestales superiores a 500 hectáreas. Ya a primeros de junio se iniciaba el incendio de Pujerra, que continuó la labor de destrucción de los castañares del Valle del Genal, iniciada el año pasado en Sierra Bermeja. 2.100 personas evacuadas de sus hogares y 4.900 hectáreas de tesoro ecológico devastadas por las llamas en 18 días. Siguió el fuego en Málaga, desalojando a 6.000 personas de la comarca de Mijas y devorando otras 2.000 hectáreas. En esa segunda mitad de julio, con los termómetros sin bajar de 40 grados, se produjeron también los incendios de Belalcázar en Los Pedroches, el de Bonares y Almonte, simultáneos en Huelva, y el de Torres de Albanchez, quemando la Sierra de Segura a caballo entre Jaén y Albacete. Para rematar, los Guájares, casi un mes eterno de llamas, calcinaban 5.000 hectáreas de las sierras granadinas tributarias del Guadalfeo. Un número de incendios a nivel nacional y también en Andalucía en cuanto a grandes incendios, pues que nos ha supuesto pues tener el operativo prácticamente trabajando durante toda la campaña del alto riesgo, ¿no? La teoría de incendios forestales siempre se dice que hay tres factores que influyen en un incendio, que son los combustibles, lo que es la climatología y la topografía. Sobre la topografía y el clima es más adverso, no se puede actuar. Y hay que actuar sobre los combustibles. Todo lo que es gestión forestal, planificación en monte, pues es lo esencial. Ahí sí se puede hacer mucho. Yo considero los medios de extensión, podemos considerarlos adecuados, pero los medios de prevención en algunos aspectos desde luego se pueden potenciar y preparar mejor los montes para que haya menor combustibilidad y riesgo de incendios los mismos, ¿no? Una vez terminado el nivel de riesgo extremo de incendios, a mediados de octubre, el Plan Infoca acaba de presentar su balance. La campaña de 2022 se ha cerrado con un total de 153 incendios forestales, sin contar los conatos. Han sido 15.564 hectáreas arrasadas, 8.500 de ellas arboladas y más de 7.000 de arbusto y matorral. Paradoja, hubo 28 incendios menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 2.200 hectáreas quemadas más. Tenemos cerca de 16.000 hectáreas. Considerando que la media en el último decenio, del año 2010 al año 2019, pues viene a ser unas 7.000 hectáreas, pues claro, hemos duplicado. Hemos duplicado la superficie arrasada este verano por el fuego. Y en España, tal como tú decías, ha sido peor. El comité asesor ha destacado el hecho de haber conseguido pasar el riesgo extremo sin ninguna víctima mortal, junto al agradecimiento a las mujeres y hombres que se han enfrentado al fuego en condiciones extremas de calor.
Académicos y técnicos coinciden, sin embargo, en que el viejo aforismo de que los incendios se apagan en invierno sigue siendo verdad, y eso significa incidir en la prevención. Nosotros hemos dicho que hay 15.000 hectáreas que se han quemado y consideramos que son de montes andaluces, pero eso tiene un propietario. Lo consideramos como un patrimonio de Andalucía, pero quien debe acometer las medidas de mantenimiento y de protección de incendios son los particulares. A lo que voy, hace falta ayudar a esos particulares porque en el fondo se trata de un patrimonio andaluz, no solamente aquí, el monte público es solamente una cuarta parte de todo el monte, y el resto, el 75%, es monte particular. Los montes generan externalidades, generan agua, porque filtran el agua y la mandan limpia a nuestros embalses, aire limpio, un sitio por donde pasear, protegen la biodiversidad. Eso es para todos, eso es para toda la sociedad. Entonces, la administración es la garante de que esos servicios lleguen a la sociedad y, por lo tanto, debe de asegurarse que el propietario mantiene y puede y tiene los recursos para mantener. Salvo trabajadores fijos discontinuos o eventuales que paran hasta el próximo junio, la mayor parte de las brigadas se emplearán ahora en la prevención. El ataque mecanizado de cortafuegos se hará en primavera. Lo primero, desbroces, limpias y fajas auxiliares que se hacen a pie. En función del tipo de vegetación o combustible que tengamos, pues va variando un poco la anchura de esa línea de defensa, que no solo es para parar un incendio, porque difícilmente en incendios de esas características una infraestructura puede frenar ese incendio, pero al menos si el trabajador y el personal que forma parte del dispositivo trabaja con seguridad y minimizando el riesgo y planteando otro tipo de ataques indirectos, como pueden ser quemas de ensanche, contrafuego. Aquí hay algunos programas por parte de la Junta de Andalucía, el RASCA, que es utilizar justamente el ganado para manejo de la vegetación de cara a la prevención de incendios, pero todo eso hay que intensificarlo más. Yo creo que hay que ayudar, incentivar y fomentar que la gente, y desde luego no ponerle trabas, ¿no? Es decir, facilitarle todo lo que es el desarrollo de estos aprovechamientos de siempre. Y hablamos de ganadería, pero podemos hablar de corcho, de caza, de turismo rural. Incentivar todas esas actividades va a ir en pro de disminuir lo que es el riesgo de incendio en nuestros montes. El incremento de la intensidad de los incendios forestales no se debe solo a las olas de calor y las sequías, sino que está muy relacionado con el abandono de la actividad rural. La ganadería extensiva, bien manejada, realiza un papel fundamental. Hay que pensar que ese ganado está comiendo en la naturaleza, es un ganado con un bienestar animal muy elevado. Que esa es otra de las preocupaciones que tenemos hoy día, ¿no? Que estamos pensando en que solo puede ser rentable una macrogranja. Quizás es mejor tener un ganado en mejores condiciones, aunque comamos todos un poco menos de carne, y compensar al ganadero aquello que aquella rentabilidad que le falta, ¿no? El Plan Forestal Andaluz de 1989 abarcaba una planificación a 60 años. Ante la gravedad que está mostrando el cambio climático, actuaciones en política forestal, como evitar el despoblamiento de nuestros montes, se convierten en estratégicas para Andalucía. No podemos plantar un árbol y tres años más tarde cambiar de idea y plantar otro. Tenemos que tener una gestión efectivamente continuista, asegurando unos presupuestos, y para eso, bueno, pues hacen falta elaborar planes adecuados y hace falta una administración bien gestionada, con personal. Ahora mismo hay un problema enorme de falta de personal en la administración forestal. Agentes forestales, agentes de medio natural, técnicos, ingenieros de montes. Ya no solo como hábitat de vida silvestre, sumidero de CO2 y aporte de biomasa, la conservación de nuestras zonas forestales va a suponer un activo fundamental en los nuevos mecanismos económicos de compensación de carbono. El ser humano está detrás del 98% de los incendios, lo que también da una idea de la importancia de la concienciación.